tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos al final de la semana 15. Hoy es lunes. ¿Por qué fin de la semana 15? Porque ayer domingo llevamos a mis dos hijos, a Joshua, a su presencia de 3 años, y a Miguel, a su... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Se cortó el video que estaba grabando ayer. Ayer solamente pude correr 10 kilómetros. El objetivo era correr 20 kilómetros, como les comentaba. El domingo no pude correr porque fue la presentación de Joshua, el bautizo de Miguel, y le digo, correr eso me ha enseñado que primero está mi cuerpo, lo tengo que escuchar, lo tengo que querer, después está mi familia para convivir, y después está correr. Es cierto, me apasiona correr, pero tengo que ser congruente con lo que hago. ¿Para qué eso? Salgo a correr y me alejo de mi familia, por eso trato de correr en las madrugadas o ya tardecito, cuando no están los niños. Ahorita acabo de regresar de la escuela de mi hijo Joshua. Hoy tenía pensado levantarme a correr 10 kilómetros para completar mi tarea, pero a mí me recuerdo que el descanso es importante. Hoy me quise regalar descansar, pero trato de descansar mínimo 2 veces a la semana de estar corriendo. Y si hoy corría 10 kilómetros, posiblemente no iba a descansar en toda la semana, y también parte del progreso está en el descanso. La semana pasada comencé con lo que son la parte de las series. Hice 3 series de 1 kilómetro corriendo a velocidad de 10, de una 10K. Para eso me fui al IVA de Torreón. Me acompañó mi buen amigo José Luis. Estuvimos ahí corriendo en la pista Tartal. Es la primera vez que corro en una pista Tartal. Me gustó bastante. Hay mucha gente ahí entrenando, deportes olímpicos, estaba muy muy padre el ambiente, y me sentí muy bien corriendo esas series de 1 kilómetro a buen ritmo. Me sentí muy muy bien descansando unos 200 metros, 300 metros, y volviendo a correr otro kilometrito, descansando 200 metros o 300 metros y otro kilometrito. Entonces me gustó bastante esas series. Hoy también toca practicar esas series. Me están gustando los intervalos, me están gustando las series, aunque como yo trato de correr en la calle, me cuesta un poco de trabajo cuando las series son por metros o por kilómetros. Yo prefiero por tiempos, pero como tuve la oportunidad de ir allá a la deportiva, pues estuvo perfecto. Entonces hoy vamos a subir nuestro video de terminando la semana. Mañana estaremos comenzando, para mí, aunque hoy es martes, estaré comenzando un poco tarde la semana de entrenamiento de la nueva semana, pero no pasa absolutamente nada. Gracias a Dios, ya me siento preparado. Es más, ya estoy pensando en qué ropa me voy a poner para mi primer maratón. Ya tengo mis tenis, que son unos Adidas Adizero, color amarillo, friégame la pupila para que me vean ahí corriendo. Pero qué short voy a utilizar, qué camisa, si voy a usar medias de compresión, si voy a llevar mi Camelback, o voy a comprar un cinto de hidratación. Entonces ya mi mente se está alejando un poquito de la preocupación de si estoy o no preparado. Me siento preparado, ya está platicando con mis papás de que se queden ese día a dormir en la casa para que mi papá me lleve a entregarme allá al maratón. Y después de ahí me ven aquí por lo que es la Soriana de Las Rosas, y después se vayan a ir por mí al Bosque de Luciano Carranza, pero quiero llegar enterito. Entonces muchísimas gracias amigos, estamos en comunicación. Síganme en las redes sociales, @ Chuy Cruz en Twitter, Dinámicas Vivenciales en Facebook, Chuy Cruz Corre en YouTube, o también Dinámicas Vivenciales en YouTube. Son mis dos canales de videos. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.